Muy buenas tardes, tengan todas y todos por estar con nosotros el día de hoy, 16 de mayo de 2022. Tenemos la sexta sesión de nuestro ciclo Historiadoras que ofrece la Academia Mexicana de la Historia. En cada una de las sesiones anteriores hemos tenido un panorama mucho más claro y puntual de los aportes que las historiadoras cuya trayectoria se ha narrado aquí, pues ha tenido a lo largo del siglo XX. Asimismo, se ha dejado claro el legado que ellas han puesto en cada una de las instituciones, en la historiografía, y que también hoy sabemos que parte de su obra se encuentra en las bibliotecas, como la del Colegio de México, la de la Universidad Iberoamericana, de la UNAM. Las y los académicos que generosamente han presentado la vida y obra de las historiadoras de este ciclo, nos han referido al trabajo desde el aula que ellas nos dieron, a la organización de espacios para las generaciones en formación. Ellas fueron pioneras de diversas líneas de trabajo y desarrollaron visiones críticas sobre distintos procesos. En la última sesión, si ustedes recuerdan, estuvo con nosotros la doctora Nelly Sigot y ella nos permitió conocer más de la vida y obra de la doctora Elisa Vargas Lugo. En esa sesión nos compartió ella parte de la obra de la doctora Vargas Lugo, en la que nos habló sobre lo importante de su obra como historiadora del arte. También nos permitió conocer sobre los espacios en los de donde ella se desarrolló como una de las historiadoras de arte más importantes, más destacadas del siglo XX. Ella obtuvo dos doctorados honoris causa, uno por la UNAM, otro por la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtuvo los premios Universidad Nacional en 94 y el Premio Nacional de Artes en 2005. Fue gestora de proyectos de enorme envergadura e impulsó proyectos de largo alcance. Dieron motivo a múltiples reconocimientos. Ella inició el estudio de la iglesia de Santa Prisca en Taxco y también visibilizó la pintura de mulatos, mestizos, moriscos y mujeres. Perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, a la Academia Mexicana de la Historia. Fue miembro de número del Consejo Internacional de Museos de México. Y alcanzó el emeritazgo tanto en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT como del Instituto de Investigaciones Estéticas. Gran parte de su obra estará disponible en la UNAM, como lo dispuso ella antes de partir de este plano existencial. Hoy nos acompaña y le quiero dar la más cordial bienvenida al doctor José Marcos Medina Bustos, corresponsal de nuestra Academia Mexicana de la Historia por el Estado de Sonora e investigador de particularmente de la historia política, social, demográfica de esta entidad y del periodo que va de 1750 a 1850. Él nos va a presentar la vida y obra de nuestra colega Raquel Padilla Ramos, quien partió de este mundo en 2019. Ella dedicó su carrera al estudio de las comunidades yaquis, incluso desde Yucatán y Hamburgo, donde realizó sus estudios de posgrado. Ella estuvo ligada a estas comunidades y a Sonora, por supuesto. Su obra fue y sigue siendo un referente para el estudio de estas comunidades. Por ello, la Academia Mexicana de la Historia le dedica este espacio. Querido doctor José Marcos Medina, tienes la palabra y agradezco la generosidad por presentar el día de hoy la vida y obra de nuestra colega Raquel Padilla Ramos. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Araceli. Muy buenas tardes al público que nos acompaña. Quiero pues agradecer el que se hayan dado el tiempo para pues acompañarnos en esta charla. También quiero pues reconocer digamos a la doctora Araceli Almaraz, que gentilmente pues me invitó a participar en este ciclo de conferencias.
También quiero agradecer a Raquel Torúa Padilla, hija de nuestra homenajeada, que gentilmente me ayudó a armar esta presentación. Me dio mucha información de Raquel, de muchas imágenes que ahorita voy a compartir. Y pues agradezco mucho que esté presente aquí con nosotros para pues ayudar a resolver algunas dudas o agregar algo que ella considere necesario. Voy a iniciar a compartir la pantalla para apoyarme con algunas imágenes. Empezaría diciendo que me parece un acierto que la doctora Araceli Almaraz haya incluido en este ciclo de conferencias a Raquel Padilla Ramos, ya que sus aportaciones a la historiografía son relevantes, y también porque fue una mujer extraordinaria en el campo académico, humano y familiar. Pero hay que decir que su caso es un tanto diferente del de las historiadoras que se han presentado en conferencias anteriores, pues Raquel murió joven y no por causas naturales, sino que fue víctima de feminicidio en el momento en que su trayectoria profesional se encontraba en plena madurez y prometía realizar mayores contribuciones al conocimiento etnohistórico de los indígenas yaquis o yoemes, como se autodenominan. Su muerte parece particularmente absurda porque Raquel era una activista en defensa de diferentes causas sociales, entre ellas la de las mujeres violentadas por hombres enfermos de machismo. Al tratarse de una figura pública con amplio reconocimiento en diferentes ámbitos, su tragedia se convirtió en una evidencia indiscutible de que la violencia contra las mujeres no respeta ninguna condición social y que urge aplicar acciones para impedir que sigan sucediendo los feminicidios. Recordar a Raquel es doloroso por las circunstancias de su muerte, pero considero que el gremio de historiadores y de historiadoras tiene el deber de evitar que el paso del tiempo y la comodidad del olvido logren borrar su tragedia. En ese sentido, pues va esta plática, esta charla, como una modesta contribución a su recuerdo. Raquel Padilla Ramos nació en Hermosillo, Sonora, el 19 de septiembre de 1967 y murió el 7 de noviembre de 2019 en su casa campestre que denominaba La Loretana, en la comunidad de El Saúz, municipio de Ures, Sonora. Como comenté al principio, la información familiar que daré a continuación me la proporcionó gentilmente su hija, la historiadora Raquel Torúa Padilla, a quien voy a denominar en esta charla como Raquelita, para distinguirla de su mamá. El padre de Raquel fue el doctor Mario Padilla Chacón y su madre María del Carmen Isabel Ramos de Robinson Burs. Por el lado de la madre de Raquel, se sabe que sus bisabuelos eran Angelita Monteverde y Tomás Robinson Burs. Por sus apellidos, es muy probable que ella fuera originaria de Hermosillo y él de Álamos. En cuanto a sus abuelos, fueron Aurelio A. Ramos, originario de Chinipas, Chihuahua, y Angelita Robinson Burs Monteverde. Esta rama familiar tiene antecedentes lejanos
en las familias de notables del sur de Sonora, muchos de los cuales sobresalieron por su riqueza y posiciones políticas de primer orden. Aunque, como dice Raquelita, la cito, nosotros éramos la rama pobre de la familia. Eso dijo, ¿no? Aquí en la diapositiva se ve en un mapa la parte sur de Sonora. Aquí aparece Álamos, que va a ser en el siglo XIX y las primeras décadas, digamos, del 20, pues el centro que estructuraba el espacio a su alrededor, donde estaría ya en la sierra chihuahuense el poblado de Chinipas. Aquí tenemos la ciudad de Hermosillo, de donde seguramente era su bisabuelita, ¿verdad?, que se apellidaba Monteverde. Los abuelos paternos de Raquel fueron Carlos Padilla y Candelaria Chacón. Nada más tengo el dato de que él era originario del poblado La Higuera de Zaragoza, del municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa. Raquelita me contó que la familia, esta familia, llegó a Hermosillo desde Mexicali y que el patriarca fue fundador de campos agrícolas en la costa de Hermosillo. Esto que denominamos Costa de Hermosillo, pues fue un proyecto agrícola que se inició a principios de la década de 1950, sustentado en la explotación de mantos acuíferos. Los colonos, es decir, las personas que tuvieron la oportunidad de hacerse de tierras en este proyecto agrícola, conformaron un sector social próspero, pues tenían terrenos de mediana extensión, con acceso al agua por bombeo, y sus cultivos eran de carácter comercial. Por su relevancia en este ámbito de los colonos, Carlos Padilla fue reconocido al ponerle su nombre. Aquí no recuerdo, perdón, Raquelita no se acuerda muy bien si le pusieron su nombre a una calle o a una escuela primaria aquí en Hermosillo. Entonces aquí en el mapa tenemos la rama paterna de Raquel. Aquí en la parte baja aparece el poblado, donde se ubica el poblado Higuera de Zaragoza. Tenemos una imagen de Carlos, Carlos Padilla de 1916. Y aquí tenemos una foto familiar tomada seguramente en el campo agrícola de la costa de Hermosillo. Aquí está el tronco paterno, ¿verdad? En la diapositiva también tenemos dos imágenes de los bisabuelos maternos y los abuelitos maternos también, ¿no? Como se puede apreciar por sus vestimentas, pues efectivamente eran personas de la élite de la época. Retomando la vida familiar, según las anécdotas que recuerda Raquelita, el patriarca de la familia esperaba que sus hijos se dedicaran a los negocios agrícolas de la costa de Hermosillo. A pesar de lo anterior, su hijo Mario, el padre de Raquel, perseveró y estudió medicina en la UNAM, especializándose en psiquiatría y psicología, áreas de conocimiento muy lejanas de los cultivos intensivos del algodón en el desierto sonorense. Mario conoció a María del Carmen en Hermosillo, donde contrajeron matrimonio. Durante la estancia de estudios en la Ciudad de México, nació el primero de sus hijos, los cuales en total fueron 9, aunque uno de ellos falleció de pequeño. Raquel ocupó el séptimo lugar entre los nacimientos de 2 parejas de cuates. Aquí en esta imagen familiar está señalada con una flechita Raquel, ¿verdad? Y aquí están sus hermanos, sus padres,
y su única hermana, Miriam. La familia Padilla Ramos tuvo su casa en la colonia Periodista, una colonia considerada de clase media, donde todavía vive don Mario con sus 89 años de edad. Su profesión de médico psiquiatra fue aquilatada en Hermosillo en aquella época, pues fue requerido por el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, establecido en 1964, y con el cual continúa colaborando en la interpretación de estudios médicos. Sus ingresos le permitieron dar una vida sin problemas económicos a su familia. Raquel y sus hermanos hicieron sus estudios hasta la preparatoria en escuelas particulares. Sus padres eran amantes de la literatura y la poesía. Acostumbraban a escribir versos y leerlos a la familia, lo que seguramente influyó en la manera de escribir de Raquel, pues su gusto por la prosa poética se advierte claramente en sus escritos académicos. Raquel hizo la primaria y secundaria en el Colegio Larrea, en donde logró coleccionar varias medallas por su buen rendimiento académico. Estudió la preparatoria en el Colegio Regis La Salle. Este colegio era católico y tenía sus antecedentes en los sacerdotes que sufrieron la persecución religiosa en Sonora. Según el testimonio de Raquelita, su mamá le contó que los años de preparatoria fueron para ella el martirio más grande. Esto, aclara Raquelita, no fue tanto por la enseñanza de valores católicos en los que había sido educada, sino porque sus compañeros y compañeras de estudio provenían básicamente de la élite hermosillense y no pudo adaptarse a ellos. Casi no pudo hacer amigas, aunque afortunadamente también entró a este colegio, al Regis, su entrañable amiga de la infancia y de toda la vida, Rafaela Fontanó, quien actualmente es maestra en ciencias sociales por el Colegio de Sonora. Raquelita cree que desde esa temprana edad su mamá se desprendió de ideas elitistas, dice, y se interesó en la problemática social, aunque desconoce exactamente qué tipo de experiencia fue la que la motivó en ese sentido. Al terminar la preparatoria, Raquel realizó una estancia en una high school en Gainesville, Georgia, Estados Unidos, para aprender inglés, como lo hicieron varios de sus hermanos y primos. Esta práctica de enviar a los hijos jóvenes a aprender inglés a Estados Unidos es muy usual entre las familias de la clase media alta hermosillense. Estando allá, trabajó en una nevería de la cadena Dairy Queen y ahorró todo su salario, pues ya para entonces estaba decidida a estudiar una carrera profesional fuera de Hermosillo. Raquel optó por estudiar la licenciatura en Antropología Social en la recién creada especialidad en Historia de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. En este lugar hizo sus estudios entre 1987 y 1991. La decisión de irse hasta la lejana Mérida la tomó junto con su amiga de la infancia, Rafaela Fontanó. Al parecer, pues no querían sufrir la estancia de vivir en una gran ciudad como lo era la Ciudad de México. Según afirma Raquel en diversas partes de sus publicaciones, en la Universidad Autónoma de Yucatán hizo grandes amistades, destacando la que forjó con su directora de tesis de licenciatura y luego de maestría,
la doctora Jenny Negroe Sierra. Al momento de definir su tesis, buscó un tema que le permitiera vincular la historia de su estado natal y la de Yucatán. Ella confiesa en alguno de sus libros que consideró varios temas, es decir, todavía no estaba definida su línea de investigación sobre los yaquis, pero que se decidió por estudiar la deportación de yaquis de Sonora a Yucatán ocurrida a principios del siglo XX, a pesar de las advertencias de sus profesores que le decían que no iba a encontrar suficiente documentación. Durante su estancia en Mérida, trabajó como correctora en el periódico Por Esto, lo que seguramente le permitió adquirir muy buena redacción, una gran capacidad para detectar errores, y bueno, de alguna manera se refleja en su estilo de escritura. Es un estilo muy ágil, ¿no? Después de hacer búsquedas intensivos en los archivos yucatecos, regresó a Sonora, donde también consultó ampliamente los acervos documentales, logrando terminar la tesis y presentar su examen profesional en febrero de 1993. Cuando Raquel regresó a Sonora con su título de licenciada y apenas 25 años de edad, logró obtener una plaza de profesora investigadora en el centro INAH en Hermosillo. En septiembre de 1993, en este lugar encontró su espacio de desarrollo profesional. Aquí en esta diapositiva se ve el personal académico del INAH, al cual Raquel siempre destacó en sus libros como excelentes compañeros. Al parecer, en este momento, cuando ella ingresa a trabajar al INAH, todavía no tenía idea de lo bien que sería recibido el tema de su tesis, pues como parte del proceso de selección para ocupar la plaza mencionada, presentó un proyecto de investigación que no tenía nada que ver con los yaquis, sino que se titulaba Educación para el Progreso, Guaymas y la Instrucción Escolar durante el Porfiriato. Pero tal situación cambiaría cuando su tesis fue publicada como libro en 1995 por el gobierno del estado de Sonora, ya que tuvo una gran aceptación. Por ejemplo, el doctor Ignacio Almada Bey escribió que era la primera investigación a fondo de la deportación sufrida por los yaquis durante el Porfiriato, pues hasta entonces solo se habían escrito ponencias o artículos. A pesar de la juventud de Raquel, el libro ya mostraba el estilo que la caracterizó. Ella quería llegar a un público amplio y para ello utilizó un lenguaje sencillo, irreverente y poético, así como una estructura expositiva con apartados cortos encabezados por títulos atractivos. De igual manera, ya se aprecian los ejes metodológicos con los que seguiría trabajando su temática sobre la deportación yaqui, y que consistía en combinar la documentación oficial de los archivos con la hemerografía y los testimonios de personas sobrevivientes. También otro eje que ella va a mantener en varios de sus trabajos es darle suficiente atención al tema de la salud y la enfermedad, pues descubrió que muchos yaquis en Yucatán enfermaron y murieron de viruela, fiebre amarilla o malaria. Este interés especial en el tema de la salud y enfermedad seguramente estaba relacionado con la influencia que pudo haber ejercido su padre, ¿verdad? El médico. En cuanto a las aportaciones al tema de la deportación,
Raquel construyó un excelente contexto que la explica y además desentraña los intereses de las personas que la promovieron. Descubrió que la deportación a Yucatán no fue casual, sino que fue planeada al detalle por el triunvirato conformado por el general Luis T. Torres, comandante del Ejército Federal de la Primera Zona Militar, con sede en el pueblo yaqui de Torín, por Ramón Corral, un político sonorense que en este momento, a principios del siglo XX, era ministro de Gobernación de Porfirio Díaz. Y el otro vértice del triángulo fue Olegario Molina, ministro de Fomento y poderoso hacendado yucateco, dedicado a la producción y exportación de Henequén. Raquel demuestra que fue un negocio en el que sus orquestadores salieron beneficiados, todos ellos de manera personal. Con su libro quedó documentada una de las peores políticas del porfiriato y que no había sido estudiada con profundidad ni en Sonora ni en Yucatán, seguramente por ser una mancha negra para sus élites, como lo fue la deportación de miles de yaquis, entre hombres, mujeres y niños, tanto rebeldes como pacíficos que trabajaban en haciendas y minas en diversas partes de Sonora. La deportación significó muchos sufrimientos para los yaquis. Padecieron hambre, sed, enfermedades, separación de familias, golpes y malos tratos. De tal manera que la obra de Raquel, en palabras de Ignacio Almada, fue, o era, mejor dicho, un pasaje a la Sonora cruel y verdadera. Retomando el hilo de la vida profesional de Raquel, resulta que a la par que empezó a trabajar en el INAH, también se incorporó como maestra de horas sueltas en la licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora en los años que van de 1993 a 2007. En estos años también realizó el rescate del Archivo Municipal de Guaymas con financiamiento del INAH y el Ayuntamiento del Puerto. Se apoyó en el Servicio Social de Estudiantes. Por medio de este proyecto se limpió, ordenó y clasificó un montón de papeles arrumbados. Fue una experiencia épica, según dicen los que les tocó participar en este rescate. Y con él puso el ejemplo para que se empezaran a trabajar en el rescate de otros archivos. Para entonces, Raquel ya tenía a su primera hija, Raquelita, que aquí nos acompaña, a quien todavía bebé, como se ve ahí en la fotografía de la diapositiva, pues recibió también su constancia, ¿no?, como participante en este proyecto de rescate. En su labor como docente en la licenciatura en Historia, Raquel contrajo matrimonio con uno de sus estudiantes, Alfonso Torúa Cienfuegos, quien se convertiría en el historiador del magonismo en Sonora. Raquelita me comentaba que ella creía que en esa época no era común los matrimonios entre profesores y alumnos, aunque bueno, ella lo justificaba porque me dice, mi papá era mucho más grande que mi mamá. Y sí, pues Alfonso ya tenía sus añitos, ¿no?, cuando estaba haciendo la licenciatura. El tema yaqui regresó a Raquel, pues en los años 1996-1998 obtuvo una beca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana para el proyecto de Sonora a Yucatán y viceversa, deportación y retorno de los yaquis. En enero de 1999 inició la maestría en Ciencias Antropológicas
en la opción etnohistoria en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, con lo que volvió a su querida Mérida. Su proyecto de tesis se tituló De la libertad a progreso, los yaquis en la víspera de la repatriación y la vida interétnica en las haciendas henequeneras, el cual dio origen a la tesis que finalmente fue presentada en examen de grado en febrero de 2002 con el título Progreso y libertad, los yaquis en la víspera de la repatriación. Durante el proceso de investigación, Raquel quedó embarazada de su segunda hija, Alfonsina, quien nació en Mérida. A pesar de su embarazo, logró reunir una gran cantidad de información que le permitió salir adelante con la tesis y además proyectar otro texto, otro producto. Es de mencionar que en esta estancia en Yucatán inició la recolección de testimonios orales de sobrevivientes a la deportación, como fue la realizada en 1999 a doña Petronila Cuculay, a quien le decían la Yaqui, en la ex hacienda Tacunché en Campeche. Doña Petronila era una niña cuando fue deportada a Yucatán y pues ya estando allá encontró a su esposo y ya se quedó en ese lugar, ¿verdad? En el año 2002, Raquel y su familia ya estaba de regreso en Sonora y para estos momentos ya Raquel estaba convencida de la necesidad de rescatar la memoria yaqui de la deportación. Como ella misma lo comenta, su participación en la divulgación de la historia yaqui le facilitó el acercamiento con la tribu. Resulta que la televisora estatal Telemax, que tiene mucha audiencia en los pueblos yaquis, la entrevistó sobre la deportación y tuvo tan buena recepción que cuando ella empezó a acercarse a la tribu, muchas personas ya la conocían y querían contarle sus historias sobre esa trágica experiencia colectiva. De tal forma que entre 2002 y 2006 pudo entrevistar a profundidad a 16 personas en los pueblos yaquis. En estos mismos años fue ganando la confianza, sobre todo de las mujeres yaquis, quienes la invitaban a los rituales de Semana Santa, a las festividades religiosas de la Santa Cruz, de San Juan y de la Virgen del Camino. Desde esos años, junto con sus hijas, se convirtió en asistente regular a las festividades religiosas yaquis, lo que le permitió irse compenetrando de su cosmovisión. Ella lo expresó con estas palabras, la cito: entrar al mundo yaqui es un viaje sin retorno. En 2006 logró que una versión de su tesis de maestría fuera publicada como libro por el programa editorial de Sonora con el título Progreso y Libertad, los yaquis en la víspera de la repatriación. Este nuevo libro muestra una mayor madurez, tanto en información como en sustento teórico. En una primera parte se documenta con mayor amplitud los sufrimientos de los yaquis con la deportación. En una segunda parte se hace un análisis novedoso de conceptos que aparecen en el discurso tanto de los porfiristas como de los mismos yaquis. Y este análisis lo hacía con el objetivo de darle una perspectiva histórica. Por ejemplo, ella percibió el cambio en la forma como los yaquis se referían a sí mismos, pues desde la época colonial habían retomado su designación como nación, un término utilizado por los españoles. Pero ya en el siglo XX optaron por designarse como tribu. Raquel descubre que este término fue introducido inicialmente por los porfiristas y luego por los revolucionarios,
pero que tuvo mucho más eco en los yaquis cuando se utilizó en los acuerdos y decretos del presidente Lázaro Cárdenas entre 1937 y 1940 para reconocerles parte de su territorio ancestral. En estos documentos se les designa como tribu yaqui. De manera similar, también analizó el concepto de deportación y el concepto de esclavitud. Ambos pues, realizan un estudio pormenorizado de cómo fueron utilizados y por qué, ¿verdad? Raquel documenta que este último término, el de esclavitud, fue incorporado en la memoria social de los yaquis, pues nombran a esa época de la deportación como la época de la esclavitud y el sufrimiento. La tercera parte del libro está dedicada a analizar el proceso de liberación de los yaquis deportados a Yucatán, lo cual sucedió desde septiembre de 1911, gracias al triunfo de la revolución maderista. Sin embargo, Raquel pone entre comillas la mencionada liberación, pues no sería sino hasta fines de año, cuando salió el primer barco con 500 repatriados hacia Veracruz. Pero aún estos repatriados hacia Veracruz no llegaron hasta Sonora, pues fueron incorporados al ejército. Sería hasta el siguiente año de 1912 que llegaron los primeros 40 yaquis a Sonora, hambrientos y enfermos. Es decir, que no hubo una repatriación masiva, sino casi individual. Además, los repatriados no tuvieron el recibimiento que ellos esperaban, sino que al contrario, fueron identificados como yaquis yucatecos, tanto por las autoridades gubernamentales como por sus propios congéneres. Con esto, pues, se evidenciaba que no se les veía igual que al resto de los yaquis que se habían quedado en los pueblos, que había una cierta exclusión. Y pues según lo que plantea Raquel, es que estos yaquis repatriados, pues significaron para los que estaban aquí una mayor competencia por la tierra y por el trabajo. En 2005, Raquel inició un programa de doctorado en estudios mesoamericanos, organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Hamburgo y la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Su director de tesis fue el doctor Andreas Koecher, con el proyecto de investigación titulado Los yaquis entre la deportación, la diáspora y la repatriación, el cual dio lugar a la tesis que presentó en examen de grado en 2009, con el título Los partes fragmentados, narrativa de la guerra y la deportación yaquis. En 2006, Raquel tuvo un logro importante al ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Desde el año 2007, se fue consolidando un equipo de trabajo entre Raquel y Esperanza Don Juan por parte del INAH, Torael y Enrique Licón por la Universidad de Sonora y Zulema Trejo por el Colegio de Sonora. La colaboración de estas tres instituciones se concretó en el proyecto financiado por el CONACYT titulado Imaginarios Sociales de los Pueblos Indígenas de Sonora, 1767-1940, el cual fue aprobado en la convocatoria del año 2007. En torno a este proyecto se publicó el libro colectivo Religión, Nación y Territorio en los Imaginarios Sociales Indígenas de Sonora, 1767-1940, en el año 2010, y coordinado por las investigadoras mencionadas. Posteriormente, en 2017, el mismo equipo publicó el libro La Institución Significada, Los Pueblos Indígenas en la Sonora Colonial y Republicana. Vale mencionar que el concepto de imaginario social
retomado de Cornelius Castoriadis, les fue de mucha utilidad en el análisis de las sociedades indígenas de Sonora y fue un hilo conductor de muchas de sus ponencias y artículos. El tema de la deportación y repatriación yaqui dio lugar a un tercer libro de Raquel, en cuya redacción, o sea, cuando estaba redactando el libro, nació su tercer hijo, Emiliano. El libro se tituló Los irredentos parias, los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán 1911, publicado por el INAH en 2011. Su contenido corresponde a la presencia yaqui en Yucatán, en el que dos temas son abordados magistralmente por Raquel. En primer lugar, brinda una visión sociocultural de la vida en las haciendas henequeneras, con énfasis en las relaciones que entablaban los peones en general y los yaquis en particular con sus amos, así como las relaciones entre los diferentes grupos étnicos que confluían como peones en las haciendas. Al respecto, Raquel pinta un vívido cuadro en el que las cocinas colectivas y los campos de henequén, así como las capillas de las haciendas, eran espacios en los que hombres, mujeres y niños convivían, aprendían unos de otros y compartían sus prácticas culturales. Esta temática es desarrollada principalmente a partir de testimonios orales que ya habían sido publicados y también en base a la entrevista que realizó a doña Petronila Cuculay. Otro tema abordado en detalle en este libro es la participación yaqui en la arena política local. Al ser cooptados por el bando de Pino Suárez en las elecciones a la gubernatura de 1911. En este proceso sobresale la atención que le brindó Raquel a un líder intermediario entre los yaquis y el gobierno, Tomás Pérez Ponce, quien logró negociar con los yaquis su repatriación a cambio de su apoyo en los mítines de Pino Suárez y de su participación en contra del candidato oponente. También rescata con lujo de detalle su enrolamiento en la milicia activa en el batallón Cepeda Peraza, que les permitió pasar de ser prisioneros de guerra a soldados uniformados de color caqui, dice Raquel, con armas y un peso diario en el bolsillo. En este tema también aborda su hacinamiento en los cuarteles, que significó la propagación de enfermedades, pero también la posibilidad de recrear sus prácticas culturales, como fue la danza de Pascolas y la celebración del Sábado de Gloria de la Semana Santa de 1912. El último libro de Raquel apareció en 2018, publicado por el INAH, con el título Los partes fragmentados, narrativa de la guerra y la deportación yaquis, cuyo contenido se sustenta en su tesis de doctorado. Para entonces, Raquel ya era reconocida por la tribu como una aliada en sus luchas. Con el libro mencionado, cerró el ciclo de la deportación yaqui a Yucatán, pues en los anteriores investigó el contexto de la misma, el traslado forzoso, la estancia en Yucatán, la denominada liberación y el retorno a Sonora. Ahora, este libro está dedicado principalmente a la memoria que los yaquis han construido sobre ese dramático proceso de su historia, para lo cual Raquel hace un brillante ejercicio etnohistórico al brindar una perspectiva de larga duración de las prácticas culturales y visiones históricas que definen lo yaqui, todo ello recuperado de extensos testimonios orales de hombres y mujeres yaquis. Como dice Raquel, cuando escribió este libro,
ya tenía 20 años de investigación sobre la deportación y varios años de trabajo de campo en los pueblos yaquis, por lo que se sentía orgullosa de las 16 entrevistas a profundidad que había logrado con ancianos de la tribu. Lo que conoció de ellos y que dejó plasmado en su libro es verdaderamente impresionante. Causa mucho gozo, mucha alegría leer estos testimonios. Dado el tiempo que tenemos para esta plática, nada más aludiré a uno de los temas que Raquel aborda en el libro. Ella encuentra que el episodio de la guerra de exterminio y la deportación a principios del siglo XX es un recuerdo homogéneo en la memoria social yaqui. Todos lo recuerdan como una etapa de esclavitud y sufrimiento, como una tragedia en que todos tuvieron al menos la pérdida de un ser querido, por no mencionar la pérdida de tierras y bienes materiales, pero que es resignificado como motivo de orgullo al recordar los esfuerzos extraordinarios realizados por sus ancestros para defender la tierra y su ser. En este tema, Raquel utiliza el concepto de duelo para observar cómo a través de la narrativa de las experiencias de la deportación, los yaquis vivieron el luto y le dan un significado a la deportación que refuerza su identidad. Cabe mencionar que está próximo a aparecer un libro que Raquel había terminado de redactar con el título Mujeres Indígenas, Emisarias de Dios y del Hombre, Significaciones e Imaginarios Sociales en torno a las mujeres caítas del noroeste de México. En este libro ha participado Raquelita para resolver algunos problemas editoriales que han surgido y pues esperamos que pronto ya tengamos el libro impreso en nuestras manos. Las investigaciones y la publicación de sus libros hicieron de Raquel la especialista de la historia yaqui, reconocida a nivel local, nacional e internacional. De ahí que en 2010 fuera invitada a una estancia sabática en la Universidad de Canberra, en Australia, donde participó en eventos académicos con ponencias sobre México y los yaquis. De igual forma, fue invitada a impartir el curso Yaqui History and Culture en la Universidad de Texas en Austin en el ciclo escolar 2013. Obtuvo una beca de la Fundación Carolina en el año 2018 para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca. La investigación versa sobre un contingente yaqui que en la década de 1920 fue enviado al norte de África para apoyar a los españoles en la guerra que sostenían contra los marroquíes. Bueno, este tema quedó pendiente, ¿no?, de continuarse investigando. Raquel fue una gran divulgadora de sus temas de investigación a través de conferencias, participación en medios de difusión, pláticas en escuelas de diferentes niveles, exposiciones museográficas, documentales, páginas de internet, artículos breves en revistas de difusión. Un dato que muestra la pasión de Raquel por la comunicación es que en 2015 su página de internet Irredentos Parias recibió un reconocimiento del Club de Periodistas de México. Raquel se mantuvo activa como docente, ya que lo consideraba como una actividad importante de divulgación y de difusión. Como ya mencioné, fue profesora en la Universidad de Sonora y también en la Universidad Quino y en Unilíder. También impartió cursos a profesores de Sinaloa y a personas de la parroquia del pueblo de Ures, con el apoyo de la arquidiócesis de Hermosillo.
Otro aspecto a mencionar de la actividad académica de Raquel es que se comprometió con actividades de registro y catalogación documental e iconográfica, como fue el ya mencionado proyecto del Archivo Histórico Municipal de Guaymas en 1977. Otro proyecto fue la elaboración de cédulas y placas con información histórica de las misiones de la Pimería Alta. Y un tercer proyecto fue sobre el registro de bienes muebles en recintos religiosos de propiedad federal para el estado de Sonora, que generó catálogos de objetos del culto católico resguardado en los templos, algunos desde fines del siglo XVIII. De igual manera, se comprometió con la construcción de espacios de difusión histórica, como fue el Foro de las Misiones del Noroeste, auspiciado por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes y el Instituto Sonorense de Cultura. Estuvo muy activa en la organización de este evento desde 2005 hasta 2017. Lo mismo en la publicación de las memorias de este evento, que reúne especialistas en la historia misional. Raquel no desligó su actividad económica de la situación social que le tocó vivir. Era una persona comprometida con las causas que le parecían justas y siempre supo transmitir que su participación tenía que ver con la defensa de personas afectadas por decisiones de los poderosos, que ella no tenía ningún interés de carácter económico o político partidista. Así, hizo sentir su solidaridad a diversos movimientos como los de mujeres, el de los padres de los niños de la guardería ABC de Hermosillo, de las personas que tomaron casetas en la carretera internacional contra el aumento de la gasolina, la defensa de la escuela internado Coronel José Cruz Gálvez, entre otros. Me referiré de manera particular al movimiento de la tribu Yaqui contra la construcción del acueducto Independencia. Este conflicto se dio durante la gestión del gobernador Guillermo Padrés en los años 2009-2015, pues la tribu Yaqui se opuso a uno de sus megaproyectos, como fue la construcción del acueducto mencionado, con el cual se pretendía asegurar el abasto de agua a Hermosillo, a costa de trasvasar agua de la presa El Novillo, construida sobre el río Yaqui. Con ello, se verían afectados tanto el medio ambiente como los yaquis en sus derechos al agua. Desde 2010 inició la oposición yaqui, primero con amparos ante diversas instancias judiciales, pero ante el desacato del gobierno estatal a los amparos obtenidos, pronto se pasó a las manifestaciones masivas de diversos sectores sociales y al bloqueo de la carretera internacional en el pueblo yaqui de Bicam. La respuesta estatal fue la represión, el desprestigio de la tribu y las aprehensiones de líderes yaquis como Mario Luna y Fernando Gutiérrez en 2014. Durante estos 4 años de lucha, Raquel apoyó a la tribu yaqui de diversas maneras. Una de ellas fue su participación en el equipo de especialistas que elaboró un peritaje antropológico respecto del impacto ambiental y cultural de la operación del acueducto Independencia, en el que se demostraba la importancia del agua del río Yaqui en su cultura. También estuvo físicamente en las manifestaciones, plantones, ayunos, e incluso visitó en la cárcel a los presos yaquis. Pero sobre todo utilizó su figura mediática para difundir el movimiento y la justeza del mismo, tanto en los medios de difusión como en las redes sociales, en las que particularmente tenía mucho impacto.
de tal forma que Raquel se ha convertido en un ejemplo de cómo la etnohistoria, tan importante para visibilizar a los grupos indígenas, también puede desempeñar un papel importante en sus luchas. Para los yaquis, la forma en que Raquel se les acercó fue la idónea, pues no nada más quería obtener información de ellos, sino que utilizaba esa información para convertirla en elemento de legitimación de sus luchas. Fue tal la estima que tenía en la tribu, especialmente entre las mujeres, que después de su muerte se le reconoció como maestra Yo-Owe, o maestra ancestro. El título que le confirió el gran honor de que fueran colocadas parte de sus cenizas, al lado de la tumba de uno de los grandes dirigentes yaquis, Juan Maldonado Tetabiate, muerto en combate en 1901. Este líder tiene su tumba en la Sierra del Bacatete, un lugar que es considerado sagrado y forma parte de la memoria yaqui sobre la guerra de exterminio. Pues bien, a un lado de esta legendaria tumba fueron colocadas parte de las cenizas de Raquel. Como lo ha planteado el antropólogo Alejandro Aguilar Seleni, es la primera ocasión que se otorga esta distinción a una persona que no es yoreme o yaqui, pues ese espacio está considerado para sus ancestros y personas trascendentes en su historia. De esta forma, se reconoció el valor de Raquel, una mujer que demostró su compromiso cotidiano con el ser yaqui, que entabló vínculos afectivos tan fuertes con la tribu, especialmente con sus mujeres, que la vieron como parte de la misma, pero además con un don especial, el don de los grandes liderazgos yaquis. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta presentación, este recuento de la vida, de la obra de Raquel Padilla Ramos, desde su genealogía, desde sus ancestros, hasta este punto en el que recibe ella este máximo honor, este reconocimiento por el pueblo yaqui, al considerarla maestra ancestro. Seguramente ella nos hubiera narrado con gran orgullo este reconocimiento que se le ha otorgado. Agradecemos a... Quiero empezar por quienes nos acompañan para luego en el espacio de la red, para volver a quienes nos acompañan aquí contigo también, doctor José Marcos Medina. Agradezco a quienes nos acompañan de Xochitepec, del Centro INAH Sonora, de Tlaxcala, de Caborca, donde nos dice Luis Ernesto Castillo, tanto se quiso a Raquel Padilla. De la Universidad de Arizona, del Centro INAH de Yucatán, de Guerrero, de Hermosillo. Manuel Andrés Medina te envía saludos. José Marcos Medina. También nos están acompañando aquí Irredentos Parias, esta página sobre historia y cultura yaqui, que no sabía yo que la había conformado Raquel y que, bueno, lleva el título de su libro, ¿no? También nos acompañan, pues, muchísimas personas que han estado enviando saludos y que les ha parecido este recuento de la vida y obra de Raquel Padilla Ramos algo, pues, sobresaliente. El compromiso de la Academia Mexicana de la Historia al reconocer y de alguna manera homenajear a nuestras historiadoras, también consideró a Raquel por todos estos aportes que ya nos has hecho
tú el día de hoy por este acercamiento desde la etnohistoria, por esta recuperación de este paisaje de Sonora, cruel y verdadero, pero que solamente nuestra colega Raquel pudo haber hecho a lo largo de tantos años. Obviamente que te agradezco enormemente, doctor José Marcos Medina, por haber tenido la generosidad de hacer esta recuperación de información y presentarla el día de hoy. Y por supuesto que le doy la bienvenida a su hija, Raquel Turúa Padilla, que la veíamos entre archivos y que es historiadora también, egresada de la Universidad de Sonora, y que, bueno, creciendo entre archivos, ahorita no tiene adscripción, pero esperemos que pronto de alguna manera esté también haciendo esta recuperación de legado. A Zulema Trejo del Colegio de Sonora, quien se suma con nosotros, y pues yo le pediría a quienes nos están acompañando o a ustedes mismos, si quieren hacer alguna pregunta, bueno, déjenme seguir aquí dando agradecimientos, porque la verdad es que es de verdad muchísimas, muchísimas aplausos, reconocimientos al trabajo de Raquel, a, bueno, Silvia García Puga también nos está haciendo aquí mención de la gran labor sobre el lo que ella considera el genocidio a la política sistemática de exterminio contra la etnia Yaqui. Juan Manuel Moreno también, que te manda saludos, doctor José Marcos, desde Carolina del Norte. Y a toda la gente que nos está pues enviando saludos y que está reconociendo el que brindemos este espacio. No sé si Raquelita nos quieras comentar algo o doctor José Marcos quieras agregar algo más. Raquelita, por favor, tienes el micrófono. Gracias. Pues primero que nada quiero agradecerles a la Academia Mexicana de la Historia por considerar a mi mamá para una de las sesiones de su ciclo de conferencias historiadoras, junto con otras increíbles mujeres que se dedicaron también a la historia. Que ya de entrada es un tema muy importante y necesario, ¿no? Hablar de las mujeres historiadoras. Y bueno, también por considerarla en su momento para ser corresponsal de la Academia en Sonora y de esa manera reconocerle su trabajo y su trayectoria. Pues todavía me acuerdo cuando llegó con la noticia y cómo nos alegramos y nos enorgullecimos por ella, ¿no? Y pues también a José Marcos agradecerle por armar y presentar esta conferencia, que soy testigo que lo hice con mucho cuidado, mucho respeto y cariño, que le dedico mucho tiempo. Para mí, para mi familia, es muy importante que se hagan este tipo de eventos para hablar del trabajo de mi mamá. Claro, no dejar de hablar de su feminicidio, pero no reducirla a eso, porque mi mamá fue mucho más, dio mucho y estaba destinada a dar mucho más. Era una apasionada de su trabajo y que su trabajo traspasara las fronteras de la academia, ¿no? Para tener un impacto positivo en la sociedad. Agradezco también a José Marcos ese recorrido biográfico que contextualiza y nos ayuda a entender un poco más a Raquel Padilla como historiadora, como activista, por el análisis de su obra. También que nos ayuda a ver su crecimiento académico e intelectual. Es muy grato para mí recordar a mi mamá de esta manera. Y pues también agradecer, claro, a los que escucharon esta conferencia, a los que se interesan por el trabajo de mi mamá, a los que la leen y la cuestionan también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raquel Turúa. Seguimos recibiendo mensajes de reconocimiento a este recuento que ha hecho el doctor José Marcos Medina. Isabel Moreno agradece a la academia, pero también por
recordar a esa gran maestra y amiga, también José Manuel Moreno Vega, ya comentábamos, desde Tucson también, Beatriz Medina, que dice que siempre estará en su memoria y en el corazón. Y pues creo que efectivamente, como Raquelita nos comenta, yo creo que la obra de nuestra colega Raquel Padilla trasciende pues justamente los estudios o lo poco que se conocía de la comunidad yaqui. Sin duda su legado será considerado por todos y todas quienes estén interesados en conocer sobre las comunidades originarias, sobre procesos de esclavitud, como ya lo mencionaba José Marcos, pero también de deportación, otros tipos de deportación. Doctor José Marcos Medina, ¿algo que quieras agregar? Adriana Orozco también te manda abrazos, Raquelita. Pero te cedo el micrófono, querido doctor, para que nos comentes algún cierre, algo que creas. En realidad no tenemos preguntas, en realidad lo que tenemos son muchas felicitaciones respecto a la obra que nos has presentado de Raquel Padilla Ramos. Bueno, pues básicamente yo quiero expresar que para mí fue, digamos, como un deber de memoria con Raquel, haberme dedicado a recabar esta información que transmití en la plática. Sí, digamos, muchas cosas quedaron por fuera, ¿verdad? Porque el tiempo no lo permitía. Por ejemplo, ahorita Zulema mencionaba que había que hacer alusión a un trámite, a un proceso que se abrió con un museo sueco, donde había piezas etnográficas yaquis que fueron trasladadas hacia allá en la década de los 30 del siglo XX. Entonces, hubo un momento que este mismo museo pues quiso saber si el pueblo yaqui había cedido de manera voluntaria, ¿verdad?, esas piezas etnográficas. Y bueno, para esto se formó una comisión de yaquis junto con Raquel Padilla. Se trasladaron hasta por allá. Sí, vi algunos documentales ahí en el YouTube donde andaban, decía Raquel, pues no, cómo se sentían los suecos y los yaquis en ese lugar, ¿verdad? Porque dice, todos nos veían, se nos quedaban viendo por los sombreros que llevaban los yaquis, su pañuelo rojo en el cuello, pero muy bien, dice, todo muy bien. Entonces, pues fue un proceso que se abrió. No sé en qué concluiría, ¿verdad? Si finalmente van a regresar esas piezas o si se van a quedar allá. También yo sinceramente le agradezco a Raquelita las fotos que me facilitó, que son unas fotos bellísimas de los bisabuelos maternos, de los abuelos, del lado paterno, también fotos muy buenas. Pues que no pudimos verlas con un poco más en detalle, ¿no? Por el tiempo. Pero bueno, finalmente creo yo que, pues uno como historiador, ese tipo de imágenes lo cautivan, ¿verdad? Y lo trasladan a la época, etc. Yo traté de pues, brindar una ubicación contextual de Raquel, ¿verdad? Sus orígenes, sus ancestros, sus hijos, ¿verdad? Y pues sí me quedé gratamente impresionado, digamos, porque yo no conocía pues esta información de estos ancestros que tenía ella, por ejemplo, ¿no? Y pues francamente, a pesar de el carácter trágico, ¿no?, de su muerte, pero creo que la tribu yaqui fue muy generosa con ella, ¿verdad? Creo que este último
honor que le brindó de pues colocar parte de sus cenizas a un lado de ese gran líder yaqui, ¿no? Juan Maldonado Tetaviate, uno de sus líderes más reconocidos, ¿verdad? Por la etnia, pues es algo realmente muy grande y que seguramente, como lo mencionabas tú, Araceli, pues Raquel realmente pues debe de estar gozosa, ¿no? De estar recibiendo este reconocimiento. Entonces, mi intervención aquí, pues no, yo propiamente no soy especialista, ¿verdad?, en el tema de la deportación, pero pues para mí fue un placer ayudar, colaborar, a divulgar este trabajo tan fino, tan profundo, y a la vez esta perseverancia de Raquel por no quedarse en el ámbito académico. Ella siempre en sus escritos, en las introducciones de sus libros, ahí encontré muchos elementos, ¿no? Nunca los había estudiado de esta forma, ¿no? Pero ahí vi yo que ella realmente estaba preocupada porque sus textos fueran leídos por un público amplio, ¿verdad? Y en ese sentido, su prosa efectivamente ayuda a leer con cierta facilidad sus trabajos, sin que por eso dejen de ser trabajos profundos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo dar las gracias al público que nos acompañó. Pues a mí no me resta más que agradecerte por esta excelente reseña amplia, amplísima, y pues comentarles a quienes nos están acompañando, a quienes se inscribieron al ciclo, pero a quienes se sumaron a la sesión del día de hoy, que nos ha permitido conocer también a otra pionera en los estudios sobre la comunidad yaqui, que nos permitió conocer este trabajo desde la formación misma de la historiadora hasta lo que significaron sus proyectos de registro, catalogación, elaboración de cédulas, placas, visibilizar los bienes muebles e inmuebles de templos, pero sobre todo conocer a la comunidad yaqui y a este grupo de desplazados de su lugar de origen y luego sus procesos de repatriación y esto que ella le llamaba esclavitud, esta ansia de entender este proceso de libertad, aunque fuese de manera pues pausada o incluso en algunos casos esta reelaboración de la vida cotidiana en lugares como Yucatán. La academia se ha propuesto que este ciclo pueda pasar a un formato de libro, entonces tenemos ese compromiso, así que te solicitaremos el texto y podremos también ya revisar de manera detallada las fotografías que Raquel Turúa Padilla nos ha permitido a través tuya. Y por supuesto, darle el mensaje a su hija, a Raquel, a Raquelita, este mensaje de la Academia Mexicana de la Historia, con todos los respetos para el trabajo que hizo su mamá, su madre, y ojalá y que pronto esta historiadora, que es joven aún, que tiene de alguna manera este legado tan importante de su madre, pues pueda seguir un trayecto también tan importante en el mundo de esta disciplina tan bella, con este compromiso social como el que tuvo Raquel. Así que, pues, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañar y, pues, por toda la generosidad del día de hoy, querido doctor José Marcos Medina, corresponsal por Sonora de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y les invitamos a estar en el en la próxima sesión que tendrá lugar a esta misma hora, el próximo el día lunes 23 de mayo,
Ahora presentando también a otra formidable historiadora a cargo de la doctora María Teresa Uriarte. Pues bueno, tendremos nuevamente la gratitud para quienes nos están participando en estos ciclos, porque sin duda cada uno de nuestros colegas a la hora de preparar la vida y obra de a quienes presentamos es pues hacer una inmersión en su vida. La doctora María Teresa Uriarte presentará a Beatriz Ramírez de la Fuente, también miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Así que los esperamos en la sesión séptima. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenas tardes. Thank you.